¿Qué tal, amigos y amigas del líder en deporte.com? Les habla Manuel Lira desde aquí de Santo Domingo en la apertura de la Sierra del Caribe. Los Tigres de Aragua cayeron ante los Indios de Mayagüez 3-1. La ofensiva no pudo ante un Nelson Figueroa, un conocido por la afición venezolana que jugó con los Cardenales de Lara y los Leones del Caracas, que estuvo intraficable desde la Lomita, a pesar de que se bajó de un avión a las 11 de la mañana, a las 2 ya estaba manatando a los bateadores de los Tigres de Aragua. Figueroa decía que para él era un sueño haber logrado esa victoria porque venía de un largo viaje, porque tenía el compromiso de celebrar con su hija su cumpleaños. Y fíjense cómo lanzó, 6.2 innings, ponchó a 9, apenas 2 boletos, 9 hits y una sola carrera en el primer inning, donde se veía un poco inestable, pero la defensiva lo ayudó al sacar a César Suárez en la goma. Buddy Bailey se fue con algo de tristeza porque decía: jugamos bien, pero no pudimos dar el batazo oportuno. Mañana Venezuela afronta un juego contra República Dominicana a segunda hora, un juego que será clave para las aspiraciones de lograr esa segunda corona en la Serie del Caribe. Bueno, este fue el pequeño resumen de Líder en Deportes.com desde Santo Domingo. Se despide Manuel Lira.